Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado. Maldini, ¿qué tal, Carlos? La verdad es que viendo los equipos desde por la mañana estaba claro que iba a ser un partido precioso, lo estoy convencido. Para el técnico será como mínimo una dura prueba, pero durante la rueda de prensa previa al partido se centró en los aspectos positivos y afirmó que era una gran oportunidad para comprobar cuánto ha progresado su equipo. Dinos, Julio, ¿cuál crees que puede ser la clave de este encuentro? Bueno, Carlos, me parece que vamos a ver un partido abierto y con alternativas. Cualquier pequeño detalle, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. Empieza el partido y desde todos los puntos del estadio surge una nube de frases. Esperemos que el partido esté a la altura de la expectación que ha levantado. Y yo a veces que pienso que es verdad y todo, fíjate. Me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia, pero esta vez no ha sido así. Se ha descuidado. Yeah.
El balón es suyo. Han recuperado el balón. ¡15 minutos de juego! ¡Qué gran labor defensiva! ¡Detienen el ataque! ¡El balón no llega a su destino! ¡Se la da de nuevo! ¡Tiro libre en posición muy peligrosa! ¡Desde ahí se puede hacer daño! ¡Ahí va al centro! Era una clara ocasión de gol, pero la defensa reaccionó echando la córner. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. ¡No ves la puerta! ¡Y ahí está gol! Ha aprovechado francamente bien la ocasión y se ha apuntado el tanto. Quedó buscando a la izquierda de la portería y la metió ahí, justo allí, con increíble precisión. Ever de Marcos estaba solo, ¿eh? Y le dieron tiempo para pensar, así que el gol me quedó inevitable. El público comienza a impacientarse. No están contentos con la falta de garra, de entrega de su equipo. Balón para el rival. Han recuperado el balón. Va a ser realmente fuerte hacia arriba. Cambia el juego hacia... Tienen todavía el balón. Buen desplazamiento y con mucha velocidad. Tienes que ser más claro. ¡Gol! ¡El balón! ¡Al fondo de la portería! Ha visto un hueco en la portería y ¡tas! Por ahí ha metido el balón. Y hoy mismo inventa el gol, el chico de Bendemar. Se ha hecho la corriente, se ha dejado la posición y ha fabricado el gol. Ha sido un gol. Tercer gol en la competición. No se lo vas a fiar. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad.
Han perdido la pelota. Cuidado que ahí la puede montar. Remata. El portero ya sabía que iba arriba. Bueno, la verdad, no ha sido mal disparo, pero hay veces que la pelota no quiere entrar. Van a sacar de banda en una zona peligrosa. El balón es suyo. Debe colgar el balón al área. Sin duda se puede crear peligro desde ahí. Debe colgar el balón. Entrada antirreglamentaria. Tiro libre en zona peligrosa. Dentro del área. El balón vuela hacia el costado. Le faltó algo para el premio del gol. Es un remate de pelota que nunca te pone. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera. Hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo a fallar. Este juego, si no se chuta, no se marca. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. El balón es suyo. Han recuperado el balón. Fútbol de ida y vuelta. Atrás en busca del portero. No se ha podido marchar. Han recuperado el balón. Se veía con confianza al tirar, pero el resultado no ha sido bueno.
algunos se les ve cansados, les va a venir bien el descanso. Se volcaron en busca de acortar distancias y no permitieron que el rival controlara el partido. Todo dependerá de los jugadores más veteranos y de ver sobre todo si tienen mentalidad ganadora. El encuentro está igualado en el electrónico. 1-1. Pero no va a ser la última que te mando.
dispara. Ha sacado las mil maravillas. Corner. Opta por el centro. Ha desperdiciado una gran ocasión para poner a su equipo por delante. Se la da de nuevo. Intercepta. Ha golpeado en largo. El campo a un lado. Lograron forzar un córner. Al centro de la puerta. Hemos consumido ya la primera hora de partido. Habrá saque de banda. Abre espacio. Le ha costado la falta. ¡Dentro del área! Ahí sabes que no se puede jugar. Bien, bien defendido. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Buen despeje. Entrada fuerte y a destiempo. La sanciona. Saca cartulina amarilla. Ni siquiera fue a por el balón, así que la decisión es totalmente justa. Realmente fuerte hacia arriba. Guardan bien el balón. Justo a la derecha, justo donde era casi imposible para tratar el portero. Con este ya lleva tres en la.
Están también abriendo el campo. Un disparo seco. Vio en la defensa y salió desviado. Bien, porque muchas veces cuando uno para la pelota le da tiempo a los rivales a reaccionar, pero le ha faltado puntería. Esto va a ser una buena ocasión. ¡Decídete! ¡Debe colgar el balón al área! Bloqueó la defensa y salió. ¡Qué felicidad para el portero! Ha tenido el empate a tiro. Estas son precisamente las jugadas de las que luego uno se acuerda donde el resultado es malo. Posesión. Será saque de banda. Pero no ha podido marcar, ¿qué se le va a hacer? Esto será saque de lateral. Se abre la banda. No. Libre directo, entrado a destiempo. De que iba arrepintiéndose por el camino, pero la entrada merece la expulsión. Un solo gol le separa a 5 minutos del tiempo reglamentario. Están a un paso de una gloriosa victoria. Para poner un centro. Mantiene la pelota. Ahí puede haber peligro. ¡Vaya corte crucial! ¡Vaya!
Se quedan con el balón y el ataque es bueno. El balón avanza. A duras penas consiguió despejar. Pero qué lástima, no hay nadie en el área. Buen despejo. No se ha podido marchar. Estupendo partido que pone broche de oro a un gran campeonato. Tuvieron que luchar mucho, pero gracias a ello han conseguido este gran éxito, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué momento! Es que no saben los jugadores qué hacer, si reír, si llorar. ¿Cómo lo celebran con el público? Es que de verdad, este momento para un futbolista es inolvidable. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches.